Pasé bien, un saludo muy cariñoso con ustedes Padre Agustino y hoy es lunes de Semana Santa y esta es tu meditación para el día de hoy semana santa cómo lo están pasando este ayer fue domingo de ramos y bueno pues este a una celebración ahora en casa que me puso a pensar me puse a pensar este ¿cuál es, cómo, cómo, cómo fueron las conversaciones entre jesucristo y los discípulos ¿Cómo fueron las, las conversaciones entre Jesucristo y su familia? ¿Por qué? Porque cuando todos llegaban a Jerusalén para la Pascua, bueno, pues este, era como una reunión familiar. Este, uh, el primo que está por allá, este el amigo de, de, del barrio, o sea, todos estaban conociendo y me puse a pensar cuáles fueron algunas de las conversaciones que Jesucristo tuvo con sus seres queridos. Y bueno, pues este, si, si me permiten, en este lunes de Semana Santa les quiero dar un, eh, una palabra, como un reto, de, de juntar unos tres, de entre tres o cinco personas este con quien estás viviendo o tal vez este amigos, familiares por afuera y pregúnteles dos cosas. ¿Cuál ha sido una de las grandes bendiciones de estos días? ¿Y cuál ha sido uno de los retos más fuertes que han tenido? Y toma tiempo de escuchar lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque pienso que Jesucristo cuando estaba conversando con sus discípulos, Él los enseñó, claro, pero Él también los escuchó. Escuchen a los seres queridos que te rodean en este lunes de Semana Santa. Nos vemos mañana en esta tu meditación de Cuaresma. Paz y bien.